las juntas vecinales estamos absolutamente extrañadas de lo que está aconteciendo. La ciudad de La Paz y la ciudad del Alto y poblaciones cercanas no tienen agua todavía y el gobierno se está dedicando a este tipo de actividades, porque mentira que se estén organizando entre ellos, sino aquí lo que está aconteciendo es que hay una decisión fuerte de ellos para que puedan establecer en este caso este congreso. Nos han hablado de que hay varias modalidades que están tratando de implementar. Había una que el presidente se puede presentar como vicepresidente, lo dijo en este momento el señor García Linera, y que iban a nominar un presidente, pero así como dicen, nominar nada más uno nominal, y que después de un cierto tiempo se iba a enfermar y automáticamente iba a tomar las riendas otra vez don Evo Morales, ¿ya? Hay la otra teoría, la que es más crítica, la que han utilizado en Nicaragua, donde ante una situación muy similar a esta, lamentablemente han hecho un petitorio algunas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia, y como la Corte está cooptada también por el gobierno, ha determinado que por elementos de discriminación lo habiliten nuevamente contra todo. Pero esto ya ha sido una habilitación irracional, porque ya a dedo el actual presidente Ortega ha nominado como vicepresidente a su esposa y como los principales cargos creo que a sus hijos. O sea, en realidad ya estaríamos viviendo una circunstancia muy parecida a un reinado donde la voz del rey se determina, ¿no? Este tipo de monarquías ya han sido abolidas hace mucho tiempo por lo odioso que es y por sus tendencias que tiene a simplemente hacer el homenaje a una familia. Nosotros creemos que el 21 de febrero el pueblo ha sido contundente, ha dicho no, y si va a haber otro tipo de referéndum que lo van a tratar de forzar, de igual manera van a decir no. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.